Finalmente llegamos a Saltillo y el punto que venimos a visitar es el Museo de la Catrina, donde nos dicen hay una momia real. Estamos entrando, está todo oscuro, muy tenebroso. Mira, aquí tenemos lo que es el espectáculo nocturno de Noches de Leyenda, de jueves a domingo todo el año, a las 7 o a las 9:30. Es un espectáculo de teatro, un monólogo. El señor de las leyendas es quien las dramatiza y pues es para asustarse. Aquí en esta área primero tenemos lo que es la vida del creador de la Catrina, que fue don José Guadalupe Posada. Un grabador que nace en Aguascalientes en el 1852, muere en la Ciudad de México en el 1913. Él hace muchos grabados para ilustrar libros, revistas, periódicos, pasquines, pero el grabado más importante es el que está en la pared, que se llama La Calavera Garbancera. ¿Por qué Calavera Garbancera? Porque es criticar al gabacho, al francés. La mujer, sobre todo en esa época en la Ciudad de México, andaba a la moda o a la usanza francesa. Sí. Sombreros, plumas, flores, velos, estolas. Entonces decía Posada, ¿reniegas de tus orígenes? Vas a ser una calavera garbancera. Esta escena tan tenebrosa, ¿qué es? Bueno, pues es una boda de la época del porfiriato, en la época en la que estuvo en el poder don Porfirio Díaz Mori. En esa época vivió Posada. Tenemos que en esa época el altar de iglesia que está al fondo tiene más de 200 años de antigüedad y representa la época eclesiástica. En este caso, el obispo contratado. Ah, okay. O sea, no era otra cosa. Si se iban a casar de blanco, si había damitas, si había perritos o había suegras fufurufas, es que había aristocracia. Ellas son las fufurufas, las presumidas. En esa época, la mujer sobre todo que presumía más de la cuenta. La cámara fotográfica del 1900 fue utilizada por un fotógrafo de Monterrey, que él mismo la creó, y con ella se hicieron el álbum fotográfico del centenario de la independencia, contratado por el presidente don Porfirio Díaz. Caray, esto sí que está medio... ¿Es real? Eric. Es la momia. Esa es una momia. Ella es doña Petra Escamilla de Anda. ¿Este es real? Real. ¿Seguro? Es una momia de las encontradas en San Antonio de las Alazanas de Arteaga, Coahuila. Ah, sí. ¿Cómo esta no? Momia, junto con su familia, fueron encontradas en San Antonio. Fueron seis, ¿no? Seis. En el 2008, cinco están en el Museo de las Momias. Es cierto. Y esta es la sexta momia. Pero a doña Petra Escamilla, que nace en el 1801 y muere en el 1864, no la quiso el museógrafo, dijo que estaba incompleta, dijo mejor no la exhibo. Cuando la familia se entera que no se exhibe, pues la trae a este museo. ¿No te da miedo vivir aquí? No, le tengo miedo a los vivos, no a los muertos.